señoría, desde la diferencia y la discrepancia política que se ha manifestado en muchas sesiones de control, le deseo en lo personal lo mejor. ¿El Gobierno en qué está? El Gobierno está en superar esta emergencia sanitaria del COVID-19, está en luchar contra la desigualdad, ensanchar libertades, derechos, en una sociedad como la nuestra, profundamente desigual, está en consolidar la recuperación económica y también la creación de empleo y está en aprovechar los fondos europeos para modernizar nuestra economía y ganar en competitividad. Sucede, señoría, que en estos dos años la oposición se ha instalado en la descalificación constante, negando hasta incluso un principio democrático esencial, como es la propia legitimidad y la existencia de este Gobierno emanado de la voluntad popular y de la representación legítima en las Cortes Generales. Nosotros no vamos a actuar así, señorías. Nosotros tenemos muy claro cuál es nuestra responsabilidad con España y para con los españoles. España necesita estabilidad y necesita recuperación económica, y este Gobierno va a dar estabilidad y recuperación económica. Por eso, porque lo he escuchado en los medios de comunicación, ha habido analistas que también lo están planteando, yo les anuncio que el Gobierno de España no va a adelantar las elecciones generales ni va a disolver de manera anticipada las Cortes Generales. No lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque, por mucho que ustedes se han empeñado en lo contrario, este es un Gobierno con sentido de Estado. Y este es un Gobierno que va a anteponer los intereses generales a cualquier otro tipo de interés. Las elecciones generales se convocarán cuando corresponda. Y entonces los partidos que estamos aquí presentes, legítimamente, competiremos para ganar esas elecciones. Yo ya le digo que competiremos en base a nuestros méritos y no en base a las debilidades de nuestros adversarios. Así, señoría, es como interpretamos y entendemos el patriotismo democrático.